Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés Yupanqui Virués y hoy les voy a informar acerca de una aplicación para el robot virtual de Bex VR, el cual consiste en la limpieza de estanques. El diagrama de flujo nos indica el inicio y el final de lo que viene a ser el proceso para limpieza, el cual está precedido del conector IF, que en caso de que el sensor del robot detectara objetos a distancia, este por verdadero va a seguir hacia adelante y proceder al recojo de los objetos, y en caso de que fuera falso, este daría la vuelta. Este proceso es un ciclo repetitivo que se visualizará de una mejor manera para entenderlo más a detalle a través del simulador de Bex Code VR. Bueno, aquí tenemos el simulador, le voy a dar inicio. Aquí por el lado derecho tenemos lo que viene a ser el código o el comando, el cual, como se había mencionado anteriormente, es un comando repetitivo, por lo cual se utilizó el control por siempre, y dentro del comando por siempre se utilizó el if, que en caso de que el robot detecte mediante sus sensores un objeto a distancia, este conducirá hacia adelante para recogerlo, como se ve en las imágenes, y en caso que no, dará la vuelta y procederá hacia adelante para recogerlo también como se ve en las imágenes. Aquí podemos observarlo al robot como de diferentes cámaras, cómo procede a la recolección de los objetos que se encuentran dentro del estanque. Aquí sigue hacia adelante, recoge la lata. Hacia adelante recoge botellas, más que todos los materiales que recoge de los estanques, vendrían a ser latas, botellas plásticas, vasos plásticos o algún tipo de bolsa que encuentre, ¿no? Lo podemos ver de distintos ángulos cómo comienza la recolección con el fin de lograr la limpieza del estanque. Y bueno, eso sería todo acerca de la aplicación del robot virtual de Bex VR. Muchas gracias por su atención.